agarré. Fueron engañados haciéndome a mí. Y ahora ruegan y lloran. El infierno tiene piedad. Un fuego que nunca se apagará. ¿Puedes escuchar los sonidos del infierno? ¿Puedes oler su malvado olor? Hoy hay un mensaje para ti que quizás podrás ver. Pues si permaneces ciego, tal vez acabarás conmigo. ¡Diego! ¡Diego para tu dosis! Abre tus ojos, ciego. ¡Mamá! ¡Mamá! No te escucho. Conejita, ¿puedo hablar contigo? La Biblia claramente indica
Las almas que están en el infierno dicen ser mensajeros de Dios, pero ya es demasiado tarde. Gritan desde el infierno tratando de advertir una generación. Gritan, pero ya nadie puede escuchar su llanto. ¿Qué hicieron el domingo pasado? Y después, ¿qué hicieron el lunes? Fumé marihuana. ¡Me acosté con mi novio! ¿Qué hicieron el martes? Fui al servicio de jóvenes. Le pedí a Dios que me perdonara. Y bien, el miércoles. Miré pornografía. ¡Me emborraché! Y dígame, ¿qué hicieron el jueves? Fui al servicio de esos músicos. Y el viernes, ¿qué hice? Hice drogas. Fui al baile. Y después, ¿el sábado? Fumé marihuana. Miré pornografía. Me volví a acostar con mi novio. Y me emborraché. Y el siguiente domingo, ¿qué hicieron? ¿Supliqué? ¿Qué? ¿En el altar? Pidiendo. ¡Adiós! ¿Y realmente crees que puedes jugar con Dios? ¿Realmente crees que puedes hacer lo que te pega la gana de lunes a sábado y después ir a la iglesia dormido? ¿Tú quieres ser santo? Ayúdenme. Escuche, yo sé más de las escrituras que ustedes. Yo puedo hacer mi voz más fuerte que ustedes. La iglesia no me intimida nada. Es el poder. ¿Pero dónde está el poder? Ustedes dicen de echar fuera demonios. Para nada. ¡Regresa al fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Oh! ¡Lexi! ¡Tu turno! ¡Ven para acá! ¡Rápido! ¡Vamos a llegar tarde al estudio, Viareco! ¡Espérate! ¡Qué con Lexi! ¡Tenemos que ir por ella! ¡Yo no voy a seguir invitando a Lexi a la iglesia! ¡Ustedes se acercan! También causen guerras en lugares celestiales.
hablen de Jesús entre ustedes mismos. Miren, el mundo no quiere oír su mensaje. Ups, creo que acabo de mentir. O quizás no. Entonces, sigan pecando, porque Dios seguirá perdonándolos. Y sigan hablando del mensaje de la gracia. La gracia lo cubre todo, la sangre lo cubre todo. Pero yo leí un versículo en la Biblia que dice: nadie verá al Señor sin ser fiel. Oh, quiero. Entonces, todos ustedes que irán al cielo, ¿qué? Pero al resto de ustedes, los veré en el infierno. Una generación que ya no viva solo de domingos, sino de todos los días. Amén. Termino diciéndote esto: joven, Cristo te ama. Amén. Hoy sí, Señor, es la noche de salvación para tu vida. ¿Sabes por qué? Cristo viene pronto. Amén. Dios te bendiga. Amén. Aleluya.
Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, en esta hermosa noche. Adoramos.